Muy buenas tardes. La Universidad Pontificia Bolivariana les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en esta solemne ceremonia de grado mixta correspondiente a los posgrados y pregrados de las Escuelas de Teología, Filosofía y Humanidades y Derecho y Ciencias Políticas. Brindamos un saludo a los graduandos y acompañantes que siguen esta transmisión desde el canal de YouTube de la Universidad. También, de igual forma, para la UPB es muy grato contar con la presencia de todos ustedes, graduandos, sus familiares y amigos, quienes los acompañan en el Ecocampus UPB de Laureles. Solicitamos a los asistentes de recibir de pie a las directivas y a los graduandos. Con orgullo cantemos nuestros himnos nacional y antioqueño.
Se pueden sentar. Preside este solemne acto académico el señor rector general de la universidad, presbítero magíster Julio Jairo Ceballos Sepúlveda. Lo acompañan de forma presencial y virtual la señora secretaria general, especialista Dora Alba Gómez Giraldo, el señor vicerrector general, especialista Luis Eduardo Gómez Álvarez, el señor vicerrector académico, doctor Álvaro Gómez Fernández, el señor vicerrector pastoral, presbítero, doctor Diego Alonso Marulanda Díaz, la señora vicerrectora de investigación multicampus, doctora Ana Cecilia Escudero Ateortúa, la señora vicerrectora de asuntos económicos y administrativos multicampus, doctora Mayra Vieira Cano, el señor decano de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, doctor Luis Fernando Fernández Ochoa, el señor director de la Facultad de Filosofía, magíster Carlos Alberto San Pedro Gaviria, el señor director de la Facultad de Teología, presbítero doctor César Augusto Ramírez Giraldo, la señora coordinadora del programa de Historia, doctora Margarita María Restrepo Olano, el señor coordinador de los posgrados de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, doctor Hernán Vélez, y el señor moderador del Centro de Estudios Institucionales Frailes Dominicos, provincia de San Luis Beltrán, de Colombia, fraile Fabián Elicio Rico Virgüez. El señor rector general de la universidad y presidente de la ceremonia abre oficialmente esta sesión solemne. En nombre de Dios y de la Universidad Pontificia Bolivariana, por la investidura que me confieren sus estatutos, en mi calidad de rector general, declaro abierta oficialmente esta solemne ceremonia de grados. El señor rector general, las autoridades universitarias y los graduandos rezan en voz alta la oración en acción de gracias. Todos nos ponemos de pie. Podemos seguir el texto que se presentará en la pantalla. Señor, cuando terminamos una nueva etapa académica, nos encomendamos a tu paterna protección y te pedimos que seamos íntegros profesionales, excelentes cristianos y ejemplares bolivarianos. Ayúdanos, Señor, para que en el ejercicio de nuestra profesión no nos apartemos nunca de ti y pongamos en el centro de nuestro actuar y de nuestro trabajo al hombre. Padre de bondad, te damos gracias por todas aquellas personas que hicieron posible la realización de nuestras metas, padres, familiares, amigos, por su apoyo y generosa dedicación. A la UPB, a los profesores y colaboradores de la universidad, que con sus aportes humanos y científicos pusieron las bases para una educación con calidad. Padre del cielo, muchas gracias por este día. Bendícenos, ilumínanos y haz de nosotros profesionales bolivarianos, constructores de paz. Amén. Se pueden sentar. Presentación de los símbolos universitarios. El espíritu bolivariano es la carta magna de la Universidad Pontificia Bolivariana, el valioso legado de nuestro rector fundador, Monseñor Manuel José Sierra, para todas las generaciones de bolivarianos. En él se consignan los principios fundamentales que rigen la vida universitaria y los destinos de todo bolivariano. Otro de nuestros símbolos es el escudo, conformado por elementos y colores simbólicos que resumen las características y atributos del ciudadano bolivariano: caridad, valor, pureza, fe, ciencia, constancia y modestia, presididos por las letras alfa y omega que designan a Dios como principio y fin. Los graduandos portan hoy estos símbolos en sus togas, estolas y birretes como signos académicos de esta ceremonia. Toma de juramento. El juramento es el acto central de la graduación.
es el compromiso de cada graduando ante Dios y ante la patria para convertirse en un auténtico profesional bolivariano. Así lo estipulan los reglamentos de nuestra universidad. Los graduandos levantarán su mano derecha y responderán al juramento que tomará el señor rector general. Todos nos ponemos de pie. Graduandos de la Universidad Pontificia Bolivariana, juran a Dios y prometen a la patria sostener la independencia, el orden y las libertades suyas, defender siempre los fueros de la justicia, practicar la profesión de acuerdo con las normas de la moral cristiana y trabajar por la paz y por el desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sí. Si así lo hacen, Dios y la patria se lo premien, si no, él y ella se lo demanden. Pueden tomar asiento. El señor rector general de la universidad y presidente de esta ceremonia, presbítero magíster Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, presenta sus palabras. Saludo a quienes me acompañan acá en la mesa principal, a los directores, a los docentes, a ustedes, queridos graduandos y graduandas, a sus padres de familia, a sus amigos, a quienes nos siguen a través de esta transmisión virtual. Nuestra universidad, en el marco de los 85 años de fundación, celebra esta nueva ceremonia de grados para titular a nuestros profesionales, que reciben con gran alegría este título que los certifica como personas idóneas para desempeñar su profesión, después de haber pasado por un periodo de formación que los ha cualificado en el conocimiento y con las competencias necesarias para demostrar que tienen la calidad de hombres y mujeres formados con los mejores conocimientos, no solo en lo técnico, sino también en lo humano. Punto este esencial en la relación de toda persona con su familia y con quienes interactúan diariamente, especialmente en su trabajo. Una de las condiciones que piden a quienes ingresan al mundo laboral es su formación humanista, su formación ética y sus principios morales fundamentales para poder construir unas auténticas relaciones de confianza y responder a una sociedad enferma que ha desechado lo fundamental en toda formación, como son sus principios que parten del respeto a la vida y a la dignidad humana, la capacidad de comunicación y de diálogo, el saber escuchar y proponer soluciones que lleven a la comprensión, saber tender puentes para la unidad y no construir muros que dividen y separan, como dice el Papa Francisco. El país está en un momento de grandes definiciones cuando enfrenta los procesos electorales que deben ser limpios, sin contaminaciones y lejos de toda falsa política, que solo busca intereses personales y no de la comunidad que los elige para hacer un ejercicio que busque el bien para todos, la justicia real y equitativa, que tengan el valor de derrotar la corrupción, que es una lacra que se campea en las instituciones y en las personas de baja formación ética y moral que han relativizado los principios fundamentales de la cultura y del valor de la persona, por congraciarse con padrinos o entidades internacionales que tienen proyectos claros de dominio sobre las democracias y la integridad de las personas. Una discusión que prioriza más la muerte de los indefensos no nacidos con la promoción del aborto y la eutanasia, que no se preocupa de generar una verdadera discusión sobre las problemáticas más urgentes que se pueden abordar con madurez y participación, sobre asuntos como el empleo, la vivienda, la educación, la ruralidad,
la paz, la pobreza y las causas de generación de violencia, sin la cual no se podrá hacer una proyección del país que apunte a un futuro de desarrollo e integración de sus procesos hacia las nuevas tecnologías y los desafíos de la cuarta revolución industrial. Mientras dominen los intereses particulares y se desgaste la administración pública institucional en pagar favores electorales, siempre vamos a tener procesos muy viciados y discursos repetitivos que no representan los intereses de quienes esperamos un mejor país para las nuevas generaciones. El espíritu bolivariano, nuestra Carta Magna, escrita por el primer rector, Monseñor Manuel José Sierra, ya leí estos temas cuando recomienda a los estudiantes y egresados la actitud fundamental en su servicio público. Abro comillas. Si la vida o las necesidades de la patria lo llevan a la política, no se dejará dominar por resentimientos o por mezquinos intereses y buscará siempre el engrandecimiento de Colombia. En la vida profesional, recordará que la sociedad requiere sus servicios y dirigirá todos sus actos por la justicia conmutativa y social, pues de ellos ha de dar cuenta al Todopoderoso. Y agrega más adelante, no se inspirará nunca en fines calculadores o indignos, sino que teniendo en cuenta la naturaleza humana y su destino final, luchará por su perfeccionamiento, ennoblecerá su vida, dignificará cuanto con él se relacione. Cierro comillas. Esta es una responsabilidad que todos compartimos y que no podemos desconocer porque debemos ser protagonistas del cambio, tarea que cumple la universidad cuando se compromete a educar para la transformación social y humana. La universidad ahora trabaja presencialmente después de haber vivido tiempos aciagos e inciertos sobre la salud de la humanidad y nuestra responsabilidad de cumplir con nuestra misión universitaria, que nos obligaba a poner todas nuestras capacidades para cumplirles a ustedes y a sus familias, no sin dificultades, pero con gran sentido de responsabilidad, solidaridad y esperanza de poder volver a encontrarnos en las clases, en el trabajo y en estos grados. Hoy podemos disfrutar de esta realidad tan anhelada por todos después de haber pasado por situaciones dolorosas para muchos y de aprendizajes para todos. Aprender sobre las nuevas realidades, valorar las tecnologías, descubrir nuevos usos de ellas para encontrarnos con la ciencia, la investigación, las personas ubicadas en diferentes lugares de la ciudad, del país y del mundo. Sentir que estábamos lejos, pero nos podíamos acercar por las plataformas y valorar la presencia del otro. Esa presencia física para poder tocar, abrazar y mirar de frente al otro sin la mediación de una pantalla. Descubrimos que el mundo es uno solo, pero que no supera sus egoísmos. Las esperanzas construidas se ven desvanecidas por los conatos de guerra y los egoísmos saltan a flor de piel para sacar de nuevo sus intereses incrustados en los más recónditos lugares de su corazón. Estos necesitan ser sanados por la esperanza, la fe y el deseo de construir una sociedad más feliz y saludable. Volver a la normalidad no es volver a los desgastes del pasado, es superar y mirar de frente con el mejor deseo de contribuir responsablemente a una vida nueva y comprometida con el bien común. Quedan muchas inquietudes que ustedes sabrán reflexionar en el proyecto de vida que vienen construyendo y para el cual les deseo lo mejor. Reciban nuestras felicitaciones a todos ustedes. Aquí tenemos un grupo también de personas de nuestro hermano país del Ecuador que han terminado su formación con nosotros en un convenio con la Politécnica Salesiana del vecino país,
que reciben hoy su doctorado. Siempre sean sembradores de esperanza, coherentes con su formación, mantengan en alto sus principios, no se cambien por bagatelas o promesas efímeras, den cuenta como personas y profesionales de la universidad que los abrazó y hoy los entrega con nuevas experiencias. Hoy son nuevas personas e indudablemente hasta con cambios en la vida física. Ya no son los jóvenes de hace 5 años o más, ya son los nuevos jóvenes formados en el presente con visión de futuro. Felicitamos a sus padres y familiares, a los benefactores y a quienes han contribuido a su formación en la universidad, desde la persona más sencilla hasta los más conocedores de la ciencia, como fueron sus docentes. Sean orgullosamente UPB. Dios los bendiga. Muchas gracias. Proclamación de los nuevos graduados. La Universidad Pontificia Bolivariana se regocija al proclamar hoy una nueva promoción de magísteres, especialistas y profesionales que en adelante tienen la responsabilidad de liderar los procesos de transformación social y humana. La universidad ha contribuido a la formación de sus mentes, sus voluntades, sus corazones, para que con inteligencia, libertad y sentido cristiano proyecten en todos los campos de la vida los valores inculcados en la noble tarea universitaria. Esta ceremonia es en sí misma la reafirmación del cumplimiento del compromiso mutuo adquirido años atrás entre ustedes y la universidad. Nos sentimos satisfechos y nos congratulamos con los bolivarianos que hoy reciben su título, así como con sus familiares y amigos quienes los acompañan. La nueva promoción está integrada por 2 grados de honor, 29 magísteres, 78 especialistas y 31 profesionales. Formulamos votos por el éxito en sus labores y reiteramos la invitación para que conjuntamente trabajemos por la paz y el desarrollo de la sociedad, el avance y fortalecimiento de nuestra universidad. Graduandos, una vez sean llamados, les pedimos el favor de subir por este costado del escenario a su derecha y descender por este otro costado. Los aplausos los estaremos indicando por programas o por grupos de facultades. Entrega de grado de honor como profesionales. El grado de honor es un reconocimiento institucional que se confiere en la ceremonia de grado al estudiante que durante la realización de sus estudios demostró un excepcional desempeño académico, personal y de compromiso con la universidad. El texto del diploma otorgado el día de hoy es el siguiente. La Universidad Pontificia Bolivariana confiere grado de honor a nombre del graduando en reconocimiento a su excepcional desempeño académico, personal y de compromiso con la universidad durante su proceso de formación en el programa académico. En testimonio de ello, le expide el presente diploma en Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el día 24 de febrero de 2022. Firman el rector general de la universidad y la secretaria general. Grados de honor como filósofos. Esteban Arango Casas. Jefferson Camilo Castro Jiménez. Mariana Saldarriaga Gutiérrez. Grado de honor como profesional en estudios literarios. Brian Steven Solarte Perdomo. Grado de honor como teólogo. Edwin Weimar Aguirre Jaramillo.
A este grupo de estudiantes con grado de honor, brindémosles un fuerte aplauso. Doble programa. El doble programa es la posibilidad que tiene el estudiante de la UPB de cursar simultáneamente dos programas de pregrado o de posgrado que, por hacer parte de la misma área del conocimiento, comparten un número significativo de créditos y cursos académicos. Filósofo y licenciado en Filosofía y Letras, Luis Miguel Alzate Botero. Filósofo y profesional en estudios literarios, Pablo Molina Toro. A este grupo de egresados de doble programa, brindémosles un fuerte aplauso. Entrega de títulos de magísteres, especialistas y profesionales. El texto del diploma otorgado el día de hoy es el siguiente. La Universidad Pontificia Bolivariana, teniendo en cuenta que, nombre del graduado, cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales y reglamentarias vigentes, le confiere el título de, continúa el título. En testimonio de ello, le expide el presente diploma en Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el día 24 del mes de febrero de 2022. Firman el diploma el rector general de la universidad, el decano de la escuela respectiva y la secretaria general. Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, posgrados. Magíster en Derecho, Diana Patricia Ruiz Castro. Isabel Cristina Torres Marín. Israel Ayala Arboleda. Jackson Yalit Cristancho Escobar. Juan Esteban Patiño Ciro. Juan Pablo Velázquez Ramírez. Manuela Valencia Naranjo. Michelle Vélez Osorio. Óscar Andrés Vallén Trujillo. Santiago Alonso Londoño Restrepo. Willington Pérez Úsuga. Magíster en Estudios Políticos, Jorge Iván González Quintero. Marley Esmeralda Vergara Tamayo. Mónica Reynosa Pizza. Sara Piedraíta Sierra.
A este grupo de magísteres de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, brindémosles un fuerte aplauso. Especialistas en Derecho Administrativo. Andrés Henao Montoya. Daniel Esteban Flores Contreras. Hernando Salazar González. Juan Fernando Zapata Vanegas. Luisa Fernanda Trujillo Lopera. Susana Peña Vélez. Especialistas en Derecho Comercial. Alejandro Villa Hoyos. Andrés Felipe Bustamante Montoya. Aniela Isabel Giraldo Restrepo. Juan Camilo Gutiérrez Bedoya. Laura María Serrano Cáceres. Leslie Alejandra Bermúdez Herrera. Lina Patricia Trujillo Santamaría. Margaret Andrade Rivera. María del Pilar Marulanda Calvo. Natalia Andrea Giraldo Ospina. Natalia Hernández Lotero. Especialistas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Alejandra del Pilar Forero Giraldo. Andrea Aranzazu Botero. Andrés Felipe Monsalve Montoya. Blanca Fanny del Socorro Enríquez Gallo. Carla Deina Saldarriaga Velázquez.
Eliana Janet Gallego Sánchez. Gloria Estefanía Cartagena Valencia. Karen Joana Gómez Sánchez. Lina María Mosquera Cabezas. Mónica María Jaramillo Cuello. Natalia Moreno Ramírez. Santiago Aguirre Soto. Santiago Martínez Cañas. Sara Moreno Sierra. Yafanid María Herrera Aguiar. Jessica Francedi Zapata Ramírez. Especialistas en Derecho Médico. José Manuel Flores Ramos.
Si les parece, vamos a dejar a los especialistas de derecho médico al final de la entrega de los especialistas. Continuamos entonces con los especialistas en derecho penal y procesal penal. Carlos Andrés Marín Ciro. Héctor Andrés Vélez Orcasita. Jorge Mario Arroyave García. Juan Felipe Restrepo Sánchez. María Camila Vargas Duque. Especialistas en Derecho Privado. Ana María Durango Jaramillo. Daniel Andrés Ríos Castrillón. Eduardo Gaviria Isaza. Gabriel Augusto Tose Anaya. Juan David Ortiz Úsuga. Juan José Chavarriaga Ortiz. Lady Patricia Murillo Velázquez. Santiago Blandón Correa. Especialistas en Derecho Procesal. Albanuri Zapata Hincapié. Catherine Montoya Gómez. Juliet Andrea Martínez. Kevin Eduardo Mena Mesa. Mariana Gallego Blandón.
Santiago Mesa Correa. Zuleina María Olivella Gómez. Especialistas en Derecho Urbanístico e Inmobiliario. Ángela María Montero Lázaro. Brandon Schneider Mostacilla Arias. Juan Pablo Úsuga Sánchez. Mónica Alexandra Pineda Duque. Especialistas en legislación tributaria. Blanca Mirenyu Manrique Arango. Camila Rodríguez Arroyave. Carlos Andrés Maya Gutiérrez. Carlos Gabriel Castañeda Cano. Diana Carolina Cadavid Arteaga. Juan Camilo Tobón Toro. Julián Andrés Franco Ospina. Lizeth Gómez Osorio. Luis Felipe Ríos Arboleda. Mariluz Zuluaga Giraldo. Mateo Montoya Amariles. Sebastián Sánchez Álvarez. Steven López Hernández. Especialistas en Responsabilidad Civil y Seguros. Juan Camilo Sosa Góngora. Juan David Velasco Velasco. Mateo Zuleta Suárez.
a este grupo de especialistas, brindémosles un fuerte aplauso. Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades. Pregrados. Filósofos. Daniel Duque Gallego. Daniel Felipe Bedoya Zapata. David Alejandro López García. Jorjames Henao Calderón. Jorge Alberto Serra Garnica. Julián David Muñoz Ramírez. Susana Ochoa Restrepo. Walter Bañol López. Bien, a este grupo de filósofos brindémosles un fuerte aplauso. Licenciados en Filosofía y Letras, Alejandra Montoya Pérez. Byron Esteban Bedoya Pedraza. Juan Pablo Galvis Mejía. Luis Alberto Suárez Giraldo. María Camila Hernández Betancourt. Óscar Fabián Orjuela Salazar. Santiago Restrepo Betancur. A este grupo de licenciados en Filosofía y Letras, brindémosles un fuerte aplauso. Profesionales en Historia. Cristian David Cárdenas Bandera.
Juan David Pineda Henao. Luis Santiago Jaramillo Tobón. Luisa Vázquez López. Mariana Seguro Acevedo. Santiago Quintero Mususué. Jimena Andrea Orrego Vidal. A este grupo de historiadores brindémosles un fuerte aplauso. Profesionales en estudios literarios. Ana Paula Ordóñez Vesga. Camila Bocio Díez. Camilo Arredondo Portillo. Cristian Enrique Prada Cubillos. Elisa Valderrama Correa. Juliet Carolina Posada López. Luisa Fernanda Benavides Suárez. María Isabel López Escudero. María Paulina Jaramillo Sánchez. Cindy Lorena Castañeda Acevedo. Tatiana Andrea Espinosa Vázquez. Valentina Gómez Agudelo. Yara Santa Cruz Cuartas. A este grupo de profesionales en estudios literarios brindémosles un fuerte aplauso. Darwin Wilfrido Chinachi Andaluz. Frank Rafael Vallas Silva. Hugo Alejandro Ramos Velasco.
Segundo Franklin Chicay Zamoreta. A este grupo de bachilleres en Sagrada Teología de Ambato, Ecuador, brindémosles un fuerte aplauso. Bachilleres en Sagrada Teología en convenio de afiliación con el Seminario Mayor de los Padres Vicentinos Villapaul de Funza. Andrés Felipe Castillo Lerma. Armando Jonathan Calle Muñoz. Jesús Aurelio Hernández Foronda. Óscar Fabián Betancur Reina. A este grupo de bachilleres en Sagrada Teología en Villapaul de Funza brindemos un fuerte aplauso. Bachilleres en Sagrada Teología en convenio de afiliación con el Studium Generale de la Orden de Predicadores, Provincia San Luis Bertrán de Colombia. Fabián Leonardo Rueda Rueda. Freddy Enrique Cano Henao. Haider Alessandro Jiménez Iaceli. A este grupo de bachilleres en Sagrada Teología de la provincia San Luis Bertrán de Colombia, un fuerte aplauso. Bachiller en Sagrada Teología, convenio de afiliación, Seminario Mayor de Cali, San Pedro Apóstol, Hamilton Javier García Anizares. Bien, a Hamilton brindémosle un fuerte aplauso. Teólogo, Luis Felipe Saldarriaga Cadavid. Al egresado de Teología, brindémosle también un fuerte aplauso. Especialistas en Derecho Médico, José Manuel Flores Ramos. Luisa María Vélez Herrera. Wilman Rentería Cuesta. A este grupo de especialistas en Derecho Médico, brindémosles un aplauso. Hace 85 años, Monseñor Manuel José Sierra escribió la Carta Magna de la Universidad, El Espíritu Bolivariano. La egresada Diana Patricia Ruiz Castro lee alguno de sus apartes. Entonces vamos con otra opción. El egresado de la maestría en estudios políticos, Jorge Iván González, lee algunos apartes del espíritu bolivariano.
Muy buenas tardes. Para mí es un honor leer algunos apartes de la Carta Magna de nuestra universidad, el espíritu bolivariano. El contenido de este texto debe orientar nuestro desempeño personal y profesional. El texto dice de la siguiente manera: identificación con el ideal de la bolivariana. No se podrá ser un perfecto bolivariano sin estar convencido de la misión cultural y social que a la universidad corresponde llenar en la vida colombiana, ni se podrá coadyuvar adecuadamente a la realización de sus ideales sin apasionarse con sus tributos, sin amoldarse estrictamente a su disciplina y sin importar del elevado espíritu de sus fundadores. Fraternidad bolivariana. Entre los bolivarianos de cualquier edad o condición, pobres o ricos, felices o caídos en desgracia, existirá la fraternidad que crea el haber vivido en los mismos claustros, sentido las mismas emociones y haber participado de la gran comunidad a que aspira a ser la Universidad Pontificia Bolivariana. Obligación seria de estudiar. El bolivariano está obligado a estudiar aplicando su criterio propio, a analizar y a discutir imparcialmente, a consultar y a razonar con el fin de adquirir conocimientos sólidos y de capacitarse para servir a la sociedad y a su familia en la medida de sus fuerzas. No se inspirará nunca en fines calculadores o indignos, sino que teniendo en cuenta la naturaleza humana y su destino final, luchará por su perfeccionamiento, ennoblecerá su vida, dignificará cuanto con él se relacione, de tal manera que nunca se le pueda enrostrar que faltó al espíritu de la universidad o que se dejó de obrar bien en algún momento. Hasta aquí los apartes de la Carta Magna. Agradezco en nombre de mis compañeros a la universidad por habernos entregado su tradición, compartido su sabiduría y conocimiento. Que las palabras del espíritu bolivariano nos guíen siempre. Y bien, con alegría y orgullo de bolivarianos, cantemos el himno de nuestra universidad. Guardia la tierra y el sol, se constelan los viejos laureles en retoños de coronación. Capitanes de nuevas conquistas, nos vincula un eterno fervor. Con la vista en idéntica estrella y en los labios el mismo clamor. Nuestra ruta demarcan de oro dos fanales de gran brillantez, el que lleva en su casco Bolívar y el lucero de Cristo en Belén. Nuestra marcha señalan dos brújulas, siempre puestas en norte de luz. Una lleva de aguja una espada y es imán de la otra una cruz. Nuestro paso de triunfo, montan guardia la tierra y el sol, se constelan los viejos laureles en retoños de coronación. Capitanes de nuevas conquistas, nos vincula un eterno fervor. Con la vista en idéntica estrella y en los labios el mismo clamor.
A continuación, la secretaria general de la universidad, especialista Dora Alba Gómez Giraldo, lee el acta de esta ceremonia de grado. Acta de graduación número 02-2022, Medellín, 24 de febrero de 2022. Pregrados de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades y posgrados de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. En el Auditorio Forum, Monseñor Tulio Botero Salazar, de la Universidad Pontificia Bolivariana, y en transmisión realizada a través de la plataforma institucional YouTube, siendo las 2:30 de la tarde del miércoles 24 de febrero de 2022, se realizó la ceremonia de graduación y entrega de títulos correspondientes a 4 grados de honor, 15 magísteres, 69 especialistas, 31 profesionales. Abierta la sesión por el rector general de la Universidad, Presbítero Magíster Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, se cumplió con el siguiente orden del día. Himnos nacional y antioqueño. Presentación de las autoridades universitarias. Apertura de la ceremonia a cargo del rector general, Presbítero Magíster Julio Jairo Ceballos Sepúlveda. Oración en acción de gracias. Presentación de los símbolos universitarios. Toma de juramento institucional, palabras del rector general, proclamación de los nuevos graduados, entrega de grado de honor, entrega de títulos como magísteres, especialistas y profesionales, lectura de algunos apartes del espíritu bolivariano a cargo del egresado Jorge Iván González, himno de la Universidad Pontificia Bolivariana, lectura del acta y cierre de la ceremonia. Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín el 24 de febrero de 2022, Presbítero Magíster Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, rector general, especialista Dora Alba Gómez Giraldo, secretaria general. Graduados, pueden ir preparando sus birretes. Todos nos ponemos de pie. Nuevamente, felicitaciones para ustedes, egresados bolivarianos, sus familiares y amigos. Confiamos que este no sea el último momento que compartamos como bolivarianos. Recordemos que como egresados debemos mantener un vínculo permanente con la universidad, reportar nuestra ubicación laboral y cambios de dirección. La Universidad Pontificia Bolivariana continúa siendo su casa y sus puertas permanecerán siempre abiertas para acogerlos con alegría como miembros de esta gran familia bolivariana. A las personas que están conectadas a través de YouTube, a nosotros aquí desde el Ecocampus UPB de Laureles, brindemos un fuerte aplauso a este grupo de egresados UPB. ¡Aplausos!